buenas noches, un año y un día. Menuda condena el dichoso coronavirus. Hoy es lunes 15 de marzo y estos son los titulares de PTV Noticias. Las empleadas de la limpieza del hospital inician sus movilizaciones. Ayer se echaron a la calle los trabajadores de la cultura y el espectáculo y mañana lo hará el sector de la hostelería. La policía local interviene en más de un centenar de botellones durante el pasado fin de semana. El ayuntamiento exige responsabilidad a los jóvenes y les pide un esfuerzo más para acabar con la pandemia. El Córdoba ganó en el Ejido por 0-1 con un gol de penalti de Alberto del Moral, pero no dependerá de sí mismo la última jornada de la primera fase de Segunda B. Debe imponerse al Betis Deportivo y que el Sevilla Atlético no venza al Yeclán. Ya ha pasado un año desde que el Gobierno de España decretó el estado de alarma para atajar la amenaza latente del COVID-19. Nuestra compañera Mar Rodríguez ha pulsado el sentir de los cordobeses en el aniversario. Este fin de semana se ha cumplido un año de la declaración del primer estado de alarma. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? Pensábamos hace un año que íbamos a estar tal y como estamos hoy. Lo que parecía una situación excepcional y provisional se ha ido prolongando en el tiempo. Nos ha obligado a alterar nuestros hábitos, a aplazar celebraciones, a posponer viajes, ha modificado nuestra forma de relacionarnos, nos ha abocado a inventar alternativas de ocio y de negocio, a redescubrir viejas costumbres y adentrarnos en las nuevas tecnologías. Último regular, porque en definitiva lo que está en casa y está... Allí cerca de la señora, bajar, los mandados y ya está. Eso es lo que se nos ha quitado de, del medio un poco, pero lo demás yo lo veo que todo sigue igual. Pues mi vida en que no puedo ver a la familia, que no puedo tomarme un café con ellos, que, que tenemos que estar siempre solos, pero ya está. Bueno, la verdad que como que ha vuelto ahora mismo, como que ha vuelto a la normalidad. He vuelto a recuperar el trabajo que tenía. Y, y bueno, la vida social es la que he hecho de menos. Prácticamente como la mayoría de, de los cordobeses, en casa hemos estado con los niños llevándolos lo más posible, haciendo teletrabajo cuando se podía y ya está. A lo largo de estos 12 meses hemos visto caer muchas persianas, hemos acompañado muchos duelos y hemos intentado aportar nuestro granito de arena para paliar la situación de los más vulnerables. Hemos aplaudido desde los balcones y hemos protestado en las calles. Y lo peor de estos 12 meses, lo que nunca recuperaremos. Casi 900 cordobeses han perdido la vida en este año de pandemia, más de 320 en la capital. Más del 5% de nuestros vecinos y vecinas se han contagiado y cerca de 4.000 han estado ingresados en algún hospital de la provincia. Un año después, más de 10.000 cordobeses siguen esperando el alta, tras superar la enfermedad y las cuarentenas. Desde luego no. Esto es una cosa que la gente o los ciudadanos, todos en general, no somos responsables del problema tan grande que es esto. Esto es una de las cosas que nos están afectando a todos. ...y desde luego como esto sigue así... ...vamos a tener consecuencias más graves todavía". -"Yo no, yo pensaba que esto iba a terminar en unos meses... ...o soy muy optimista o lo, yo me lo pensaba". -"No, ¿Qué va? no, 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 sobre todo... ...sobre todo por lo que nos ha cambiado el horario... ...ahora me levanto mucho más temprano que antes... ...me acuesto mucho más temprano que antes... ...y quizás eso, pues las amistades... ...es lo que, es lo que echo muchísimo de menos". No, la verdad que no... ...y otra cosa importante que me doy cuenta... ...es que parece ser que no hemos aprendido mucho... ...porque estos rebrotes... ...sabiendo ya el problema que hay se podía haber evitado... ...yo creo que podríamos haber puesto un poquito más de nuestra parte". Ayer se cumplió un año desde que comenzamos a sufrir restricciones y limitaciones y la pandemia sigue aquí. En la parte positiva del balance, los más de 30.000 cordobeses que han vencido al coronavirus y cuarenta y tantos mil vacunados, más del 5% de la población, y la, y la certeza cada vez mayor de que el fin de la pesadilla está cerca. No, ahora, viene ahora no. Liberadnos de este año de condena. Con ese llamamiento terminó el manifiesto de los profesionales de la cultura y el espectáculo, que ayer volvieron a manifestarse. Aseguran que el 14 de marzo de 2020 les prohibieron trabajar y que llevan 12 meses y un día esperando recuperar la actividad. El sector de la cultura y el espectáculo ha vuelto a reclamar ayudas para salvar a un sector que agoniza. Representantes de Mute Escena Córdoba, la Asociación de Orquestas, APTC, APROIMA, ACOPLE, AUPA, APROCUPE y ACORDE pusieron voz a las más de 5.000 personas afectadas por la falta de actividad. Denuncian que les prohibieron trabajar el 14 de marzo y que ya han cumplido un año sin ingresos y, lo que es peor, sin planes de reactivación. Aseguran que no reciben ayudas y reclaman medidas urgentes y reales. Lamentan que las perspectivas a corto y medio plazo son pesimistas, con la mayor parte de los festivales suspendidos y con los aforos de los espectáculos tan reducidos que los hacen económicamente inviables. La concentración tuvo lugar en la Plaza de las Tendillas y desde allí, a ritmo de batucada, se desplazaron hasta la Corredera donde se leyó el manifiesto. En el texto reivindicaron su papel en la creación de empleo y riqueza y la importancia de la cultura como expresión de creación, libertad, democracia y crecimiento de la sociedad. Músicos, actores, escenógrafos, fotógrafos insisten en que la cultura es segura y reclaman un plan nacional para los eventos con público que les permita recuperar la actividad. La pandemia ha causado estragos en numerosos sectores económicos. El joyero tan importante en Córdoba no se ha quedado atrás. Una apuesta a punto en materia digital podría ser la solución a los problemas de muchas empresas. El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo, pondrá en marcha entre el 23 de marzo y el 22 de abril un programa formativo gratuito para promocionar las competencias digitales de la Asociación Provincial de Joyeros. Con carácter previo ya se ha realizado un informe que ha clarificado la situación, en estos términos, de 41 empresas del sector en la ciudad y que ha concluido que el 90% de ellas no tiene plan de marketing digital. Y que el 80% no reserva un presupuesto específico para esta actividad. Y se han analizado parámetros como el estado de su página web, las redes sociales o el plan de marketing digital. La principal conclusión que se extrae de este estudio es que las empresas participantes no cuentan con estrategias de marketing digital lo suficientemente competitivas ni a nivel nacional ni internacional. De hecho, el 90% de las empresas participantes no tienen un plan de marketing digital, el 80% no tienen asignado un presupuesto anual a dicho plan y el 44% no han realizado cambios significativos en su página web en los últimos tres años. Las empresas Joyeras de Córdoba no suelen realizar campañas de promoción y, aunque casi todas tienen página de Facebook, no interactúan. Por ello, el plan de actuación del IMDE, que en colaboración con la asociación, pretende enseñar a las empresas a reforzar su imagen y que así puedan ganar cuota de mercado. Este plan formativo es gratuito y está dirigido a todas las empresas Joyeras de Córdoba. Se van a impartir tres módulos formativos: Estrategia, Web y herramientas y Análisis que incluyen cuatro sesiones cada uno y que van a tratar los siguientes aspectos. Construcción del plan de marketing digital, estrategias de marketing digital y comunicación, construcción de Buyer Persona, construcción funnel de marketing, posicionamiento web, well, usabilidad, contenido orgánico, gestión y aplicación, gestión de, gestión de campañas de pago, herramientas útiles, inversión y retorno de la inversión. Analítica web y casos de éxito. Una vez que el curso concluya, el ayuntamiento y la asociación elegirán a 20 de las empresas participantes para un proceso de mentorización. El sector joyero sufre los impactos de la pandemia que rompió el crecimiento medio del 2%. En 2020 se han hundido las ventas. Córdoba aglutina más de 450 empresas de este tipo y el 95% de ellas son micropymes que han perdido entre el 30 y el 40% de su facturación. Pérdidas que en algunos casos llegan hasta el 90%. Las limpiadoras del Reina Sofía se han concentrado en el centro sanitario para denunciar un abuso salarial. Aseguran que la empresa les ha subido el sueldo base hasta alcanzar el salario mínimo interprofesional, pero que están cobrando lo mismo que antes. Las trabajadoras del servicio de limpieza del Hospital Reina Sofía han expresado su disconformidad con la fórmula que ha adoptado la empresa concesionaria para aumentarle la nómina obligada por sentencia judicial. El sueldo base de las limpiadoras es inferior al salario mínimo interprofesional y el empresario tiene que al menos igualarlo. Las limpiadoras denuncian que con la interpretación que han hecho de la sentencia, la subida la pagan ellas. El salario del convenio de limpieza, salario base, está en 700 y pico. Es decir, de 700 y pico hasta 950 hay una sentencia que dice que los conceptos que entran ahí son todos los conceptos salariales. La empresa entiende, a pesar del esfuerzo de las trabajadoras, que dentro de esos 950 euros entran las guardias. Nosotros entendemos que no. Según comisiones obreras, la prueba de que la elaboración de la nómina no es correcta es que la subida salarial solo afecta a algunas trabajadoras, las que no tienen suficientes complementos para alcanzar el salario mínimo. A las trabajadoras que no tienen pluses como la nocturnidad, guardias de festivo y domingo y antigüedad o trabajos auxiliares, Sí, se le está pagando la subida salarial justo como puso el gobierno, pero a nosotras nos va descontando todos los pluses de la subida salarial y nos sentimos engañadas, puesto que trabajamos noches que consideramos que trabajamos de de domingo, festivo y todos los trabajos complementarios que hacemos que no nos lo están pagando, ni la antigüedad, porque va todo metido en la subida salarial. Más de la mitad de la plantilla compuesta por 150 trabajadoras está afectada por este abuso salarial, dicen los sindicatos. Las protestas contra la empresa adjudicataria del servicio, una UTE, integrada por EULEN, ISS y Ferroser, se repetirán los lunes, miércoles y viernes. Continúa la tendencia positiva en el descenso de casos por coronavirus, aunque la velocidad se ralentiza. El número de pacientes COVID ingresados en los hospitales cordobeses ya baja del centenar. La Consejería de Salud y Familias ha notificado 21 nuevos contagios en la provincia de Córdoba en las últimas 24 horas. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días vuelve a descender, por debajo de los 108 casos por cada 100.000 habitantes en la capital y 114 en la provincia. El número de pacientes ingresados baja del centenar, 73 en planta y 23 en UCI. Hoy se han producido más de 230 recuperaciones. El parte diario recoge un fallecimiento. El número de casos activos descuenta 213 contagios y roza los 10.000. El número de nuevas transmisiones diarias en el conjunto de Andalucía baja hasta los 481. Solo Sevilla y Almería superan el centenar de casos cada una. La tasa de incidencia se mantiene en 121 casos por 100.000 habitantes. Sube ligeramente el número de pacientes COVID en los hospitales andaluces, aunque se mantiene por debajo de los 1.200. Casi 2.400 personas han recibido el alta en esta jornada y más de 3.000 la segunda dosis de la vacuna. El número diario de fallecimientos baja. En cuatro provincias no se han notificado ninguna defunción. A día de hoy, 125.000 andaluces siguen contagiados por coronavirus, aunque nueve de cada mil necesitan atención hospitalaria. Las plazas para personas con discapacidad en las oposiciones a policía local finalmente serán 17. Además, el Gobierno municipal pide responsabilidad a los jóvenes, evitando las concentraciones ilegales, sobre todo durante los fines de semana. La llegada de las buenas temperaturas y más horas de luz han hecho que se hayan incrementado notablemente las denuncias por botellones y concentraciones no autorizadas. Concretamente, este fin de semana se han recibido un total de 107 denuncias por botellones. La Policía Local ha atendido a la mayoría de ellas y ha sancionado cuando se ha incumplido la normativa sanitaria. El Gobierno Municipal pide responsabilidad a los jóvenes. Nosotros desde el Ayuntamiento estamos intentando paliar en la medida de lo posible con alguna medida, como por ejemplo la que se ha puesto en marcha este fin de semana, que se prolongará a lo largo de, del tiempo, con los días que vienen, de cortar al, el acceso a los vehículos del tramo final del Camino del Patriarca en la zona de Turruñuelo. De tal forma que una, una, un tramo de carretera que no lleva a ningún sitio, que acaba en una bolsa de saco y, evidentemente, pues se ha cortado para evitar, se ha prohibido el acceso para evitar que se produzcan botellones en ese sitio. Sabemos que eso va a propiciar que se trasladen los que quieran hacerlo a otro sitio, pero insisto, tenemos que volver a ser consecuentes, tenemos que seguir siendo responsables. En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno local ha aprobado acatar el aviso de la Junta de Andalucía que indicaba que las plazas reservadas para personas con discapacidad en cualquier proceso de empleo público debe ser del 10%. El consistorio pensaba que ese 10% no era aplicable a las convocatorias de policías locales, pero la Junta de Andalucía ha acordado que el criterio debe ser global. Por ello, el Ayuntamiento ha aumentado el cupo de 4 a 17 plazas. Plaza. En este caso habrá 12 plazas reservadas para discapacitados, Ningún, en general, tres para discapacitados intelectuales y, y, y dos para discapacitados mentales. Igualmente, también se ha aprobado en el día de hoy el Festival de Música Contemporánea, Rafael Orozco, que se está celebrando estos días en nuestra ciudad. Empezó el pasado jueves, durará hasta el sábado 20 de marzo con cinco actuaciones de los grupos Taller Sonoro, Trio Zucam, Dúo Lisus, Luis Fernández Castelló y Francesc Job. Y Ensemble Curaya, un grupo de cámara que actuará y cerrará estas jornadas el sábado 20 de marzo. También ha comparecido Isabel Albás como portavoz del grupo municipal Ciudadanos, quitando la importancia a la situación que vive su formación política a nivel nacional e indicando que ellos seguirán trabajando por Córdoba y por el bien de los cordobeses. Tampoco ha dado novedades sobre la posible incorporación de María Luisa Gómez al Pleno Municipal. El presupuesto estará en carga en mayo. Sin embargo, no cuenta con el consenso de todos los grupos municipales. Izquierda Unida piensa que está inflado en ingresos y gastos y critica duramente que la deuda aumente un 38%. ¿Unda? Para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Gobierno Municipal no ha aprendido nada del año que ha pasado ya desde la declaración del primer estado de alarma y ha presentado y aprobado en Junta de Gobierno Local unas cuentas muy parecidas a las de 2020, en las que saltan a la vista los mismos errores. Además, denuncian que el presupuesto está inflado en ingresos y gastos, aunque lo más relevante es que aumenta la deuda en un 38%. Le pedimos préstamos a los bancos por valor de 53 millones de euros. Y lo hacemos en un momento en el que tenemos las arcas llenas. Y, por lo tanto, entendemos que no hacía falta, bajo ningún concepto, hipotecar el futuro de los presupuestos de este ayuntamiento, porque ya sabéis además que esos préstamos se pagan con dos años de carencia. Y vamos a echar cuenta, ¿qué pasa dentro de dos años? Cuando esos préstamos se tengan que empezar a pagar. Pues que es 2023, año de elecciones municipales. Y todo nos cuadra en Izquierda Unida. Izquierda Unida piensa que estos presupuestos lo que hacen es hipotecar el futuro de la ciudad de cara al siguiente mandato. La portavoz de este grupo se pregunta si con la crisis económica que estamos viviendo se va a aumentar el impuesto de actividades económicas, ya que han inflado esta partida de ingresos hasta los 2,1 millones de euros. También han hecho lo mismo con las tasas que pagan los feriantes, cuando este año no va a haber ferias. Pernici piensa que no es el momento de hacer ingeniería presupuestaria con unos presupuestos que no obedecen en absoluto a la realidad. En inversiones cometen los mismos errores, ya que el consistorio tiene 122 millones sin ejecutar en caja y no presentan nada nuevo, ninguna alternativa, pero sí proponen 2,5 millones más para gastar. Izquierda Unida se queja también de que el Gobierno quería un presupuesto para 2021 de consenso y, sin embargo, no se ha sentado con ningún partido de la oposición. Es obvio, para ellos, que habrá que presentar enmiendas. Los vecinos continúan expresando su rechazo a la proliferación de las salas de juego y las casas de apuestas. Este fin de semana han instalado mesas informativas para alertar a la ciudadanía de los riesgos que supone la convivencia con estos establecimientos. La comisión vecinal Stop Casas de Apuestas ha repartido este fin de semana mesas informativas por los barrios de la ciudad para exponer sus reivindicaciones a la ciudadanía. Aseguran que las instituciones siguen sin atender las propuestas de los colectivos y asociaciones que integran esta plataforma y que en el caso del ayuntamiento incumplen acuerdos adoptados. Recuerdan que el consistorio acordó modificar el Plan General de Ordenación Urbana para impedir la apertura de nuevas salas de juego y casas de apuestas cerca de los centros educativos, en espacios residenciales o de equipamiento comunitarios. Sin embargo, la Consejería de Hacienda advirtió a los ayuntamientos de que la regulación de las distancias mínimas afecta a la ley del juego y apuestas y por lo tanto, es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. El ejecutivo autonómico tiene la intención de modificar la normativa antes del verano, aunque las restricciones que ha ido apuntando están aún muy alejadas de las propuestas vecinales. Este fin de semana, la comisión Stop Casas de Apuestas ha instalado mesas informativas en la Corredera, Sector Sur, Levante, Arroyo del Moro, Almogávares, Camino de la Barca, Villarrubia y Alcolea. El objetivo es concienciar y alertar a la ciudadanía sobre los efectos nocivos de este tipo de establecimientos y presionar a las distintas administraciones para que nieguen nuevas licencias y regulen la actividad de las ya existentes. Hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. La Diputación ha puesto en marcha una campaña para informar a los jóvenes de la provincia sobre cómo hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. La Diputación de Córdoba se ha sumado a la conmemoración dando el pistoletazo de salida a una campaña impulsada desde la Delegación de Consumo con la colaboración de Facua para promover un uso adecuado de las nuevas tecnologías por parte de los jóvenes de la provincia. El objetivo es impulsar eh, pues las diferentes actuaciones en materia de consumo, principalmente como venimos trabajando en otros en años anteriores con consumo responsable y vinculado. Eh, este año a, la, a las nuevas eh, tecnologías, ¿no? aparte de, bueno, de seguir trabajando dentro de todo lo que eh, bueno, este, el consumo vinculado al fomento del comercio local, al igual que potenciarnos pues, ese modelo de ciudad sostenible y responsable. ¿no? Las actividades comenzarán con el proyecto titulado Uso Responsable de las Nuevas Tecnologías. ¿Sabes qué te traes entre manos? Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el coronavirus disparó el uso de Internet en España con un aumento de más de un millón de usuarios, hasta alcanzar los 32,8 millones. El 93,2% de las personas de entre 16 y 74 años utilizó Internet en los tres últimos meses. No ha habido sorpresas. Adolfo Molina seguirá siendo el presidente provincial del Partido Popular. Miguel Ángel Torrico ha sido nombrado adjunto a la presidencia y José María Bellido portavoz. El decimosexto Congreso Provincial del Partido Popular ha reelegido a Adolfo Molina como presidente del PP cordobés. No hubo lugar para la sorpresa y Molina, único aspirante a dirigir su formación, obtuvo el 99,1% de los votos. Junto al presidente también repite como secretaria general María Luisa Ceballos, alcaldesa de Priego de Córdoba y se incorpora como adjunto a la presidencia Miguel Ángel Torrico, concejal en el Ayuntamiento de Córdoba. Del Congreso Popular salen además dos vicesecretarías generales. José María Estepa, concejal y exalcalde de Posadas, fue nombrado vicesecretario general del área interna y Beatriz Jurado, hasta ahora coordinadora general, se ocupará de la vicesecretaría del área externa. El portavoz del PP de Córdoba será el alcalde José María Bellido. En un congreso semipresencial, el reelegido presidente destacó la unidad y cohesión del Partido Popular Córdobés frente a las disputas internas que se están produciendo en otros territorios. También se refirieron a la unidad del secretario general del partido, Teodoro García Ejea, y Juan Man Moreno, presidente regional, a pesar de que representan a corrientes distintas que tendrán que medir sus fuerzas y sus apoyos en otros congresos. Ganar al Betis Deportivo en el Arcángel el domingo al mediodía con horario unificado y que el Sevilla Atlético pinche en casa contra el Yeclano. Por esa carambola pasa la clasificación del Córdoba para la fase por el ascenso a Segunda División. Un penalti transformado por Alberto del Moral bastó para sumar los tres puntos en el Ejido en la penúltima jornada. Ni sí ni no, sino todo lo contrario. El Córdoba hizo los deberes con una victoria por la mínima y de penalti en elegido, pero los marcadores de los rivales directos en la penúltima jornada de la primera fase de Segunda División B no acompañaron. El equipo blanquiverde recibirá al Betis Deportivo el próximo domingo a las 12 con horario unificado. 800 aficionados de su parte y una regla doble tan simple y tan compleja al mismo tiempo. Debe ganar y que el Sevilla Atlético no lo haga ante el Yeclano Deportivo, penúltimo en casa. Solo esa combinación de resultados permitiría al conjunto de Pablo Alfaro acabar entre los tres primeros, lo que implica asegurar la presencia en la primera RFEF 2021-2022 y seguir aspirando al ascenso a la Liga Smartbank. Hasta el final, hasta el final, no nos queda otra. Eh, han ocurrido, bueno, y, y, van a, y van a ocurrir la última, ya lo verás, ¿eh? Eh, es verdad, nuestros rivales han ganado, han metido un número de goles que normalmente tampoco metían, <laughs> pero es así, el fútbol es, hay que saber competirlo hasta el final, nosotros, bueno, pues dependerá de nosotros, hoy se ha cumplido con la obligación que venía a venir aquí a, a vencer y lo hemos conseguido, y el domingo en el Arcángel tendremos, supongo que una jornada unificada de todos los rivales a la misma hora, y con la intención de ganarle al final del Betis, y ahí es donde tendremos que, que poner toda la carne en el asador para, para cumplir con, con, con nuestro deseo ¿no? y a partir de ahí pues lo que pasa en otro campo ya no podemos hacer nada el córdoba sufrió para imponerse al tercero por la cola en santo domingo cerca del descanso Nahuel arroyo puso su velocidad al servicio del colectivo en un balón dividido que terminó en penalti de adrián cova alberto del moral ya en el minuto 41 dio un paso más en su cuota de responsabilidad y anotó el único gol de la tarde desde los 11 metros. Luego tocó sobrevivir la constante en una temporada que tendrá un antes y un después en el Arcángel el domingo al mediodía. El Córdoba B descansó en Tercera División. El Ciudad de Lucena goleó al Pozo Blanco por 4-1 y volverá a jugar el playoff de ascenso, mientras que el Saler Puente Genil ganó al Jerena por 2-1. Por su parte, el Córdoba Futsal perdió por 2-0 en Palma el sábado y recibirá al Gimbe Cartagena con 400 espectadores en Vista Alegre mañana a las siete y media. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad cayó por 2-0 en Palma en un partido de porteros, ya que Cristian Ramos fue nombrado MVP y Carlos Barrón hizo gala de su condición de internacional. Otro cordobés, Lolo Urbano, sentenció en encuentro a falta de 10 segundos. El tercer clasificado doblegó al ente penúltimo, que se ve a dos puntos de la permanencia en la primera división de fútbol sala después de una jornada con un saldo bastante negativo. Ganaron el Peñíscola y el Rivera Navarra. Creo que hemos hecho, bajo un, eh, mi humilde opinión, un, un gran partido, ¿no? que hemos competido de, de tú a tú, que hemos tenido muchísimas ocasiones de, de gol, bueno, ahora, si por pronto recuerdo, traer en el segundo tiempo eh, de uno contra el portero, bueno, pues, eh, tenemos que seguirnos, eh, seguir en esta línea, porque bueno, hemos demostrado una vez más que somos capacitados de, de competir con, con cualquier rival, pero tenemos que aceptar en la portería contraria, y bueno, sobre, sobre eso trabajaremos, ¿no? porque claramente es un equipo que eh, que está trabajando muy bien, que, que tiene muchísima confianza y que, y que seguro que, que vamos a llegar a los puntos. La derrota en Son Mosh entraba a los planes, aunque va llegando la hora de dar una campanada para no hundirse en el fango del descenso. Sin ir más lejos, mañana a las 7 y media toca medirse en Vista Alegre al Jimbe Cartagena de Bebé Solano y Andresito, que el pasado sábado desperdició la ocasión de colocarse líder al estrellarse en una pista teóricamente asequible, 9-4 en Tudela. Buenas noches. Mañana martes en la provincia de Córdoba tendremos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas subirán ligeramente o se mantendrán sin grandes cambios. Alcanzaremos los 24 grados en Córdoba Capital, 23 en Puente Genil, 21 en Cabra y en Espiel y 20 en Doña Mencía, Hinojosa, Lucena y Pozo Blanco. Soplará viento de componente este flojo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El certamen literario Biblioteca Fundación Antonio Galá ha recibido un impulso con la firma de un convenio de colaboración con la editorial Almuzara. La literatura resiste y quien resiste gana. Donde se ponga un buen libro, el confinamiento disparó el consumo de televisión, aunque paulatinamente la sociedad fue retomando el placer de leer. Los libros de historia y los manuales prácticos, tanto en papel como en la versión digital, son los más demandados en los últimos meses. Quién sabe si de alguna forma la pandemia ha traído como, eh, como efecto que la gente se haya reencontrado con el libro y una vez que alguien empieza a leer, como sabéis, engancha y, y no hay serie de Netflix que pueda con la, por el gusto con la lectura. Almuzara se ha sumado a un proyecto hecho con el corazón, el Certamen Literario Biblioteca Fundación Antonio Gala, que se vio interrumpido el año pasado como consecuencia de la pandemia. La editorial lanzará una tirada de entre 1500 y 2500 ejemplares de la obra ganadora en 2021. Este no es un premio pues para vender 50.000 ejemplares, ojalá, ojalá, ni para que estemos en las primeras páginas de los telediarios de las televisiones nacionales, ojalá. Este es un premio para Córdoba, para Andalucía y para los escritores jóvenes de España y para los lectores que quieren descubrir escritores jóvenes en España. El certamen está reservado a los antiguos residentes de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Hablamos de entre 150 y 160 escritores, en su mayoría activos. El madrileño Alberto de la Rocha se llevó el premio en 2018 con su novela El cobarde sentimental y el ruteño Francisco David Ruiz ganó en 2019 con Almas de cántaro. El Instituto Municipal de Artes Escénicas propone los siguientes espectáculos para los próximos días. Eva contra Eva de Pau Miró, obra inspirada en el clásico Eva al desnudo. Dos actrices de dos generaciones distintas deben interpretar a un mismo personaje. En esta coincidencia chocan dos maneras de entender la vida y la profesión. Pero esto no las convierte necesariamente en enemigas, sino que tienen miradas complementarias y pueden aprender la una de la otra sin necesidad de destruirse. ¿Se darán cuenta de ello o acabarán devorándose? El próximo viernes 12 de marzo a las 6 de la tarde en el Gran Teatro de Córdoba. El piano de Javier Perianes será el encargado de acercar parte de la obra de Beethoven, Chopin, Granados y Liszt al público asistente en el Gran Teatro de Córdoba el próximo sábado 13 de marzo a las 6 de la tarde. El Teatro Góngora, por su parte, abrirá las puertas el domingo 14 de marzo a las 12 de la mañana al espectáculo Las cuatro estaciones ya no son lo que eran. Comedia climatológica a partir de la música universal de Vivaldi. La compañía de teatro Che y Moche, a través de su original y peculiar forma de vivir un concierto, nos invitan a ser testigos de un verdadero huracán escénico musical, donde todo lo inesperado e imposible se convierte en verdadera magia e ilusión. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. La cultura no se para y el IMAE lo demuestra con su programación. A continuación podrán ver Zona Deporte, la tertulia moderada por Nacho Serrano. Esta noche contaremos con la opinión de Iñaki López Murga, Rafa Fernández y Antonio David Jiménez. El broche de nuestro informativo de hoy lo pone la exposición 10 mujeres visibles. Que decora el patio central de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba gracias a una colaboración con la asociación Arcoiris. Hasta mañana.